Hola, mi nombre es Natalia Sabelli, soy profesora de educación musical. Este año me sumo al equipo de trabajo del portal Uruguay Educa como contenidista del área. Trabajamos conjuntamente y en coordinación con mi colega Marcelo y con la Inspección de Música, generando principalmente recursos educativos abiertos. Bueno, esta propuesta didáctica que estamos mostrando acá surge por iniciativa de Ana Luisa Borges, que es la contenidista de comunicación visual del portal Uruguay Educa, que nos invita a participar de un proyecto en torno a Petro Naviera. Específicamente se trataba de, bueno, en principio sumarnos a una coordinación institucional del Liceo número 75 de Montevideo, que va a pasar a llamarse como la artista Petro Naviera. Y ahí desde nuestro rol de contenidistas del portal, bueno, poder presentar ideas, recursos, sugerencias para poder trabajar en el aula en torno a la artista. Así, bueno, surge este trabajo multidisciplinario en que nosotros desde Educación Musical elegimos hacer una sonorización y musicalización de la obra Las Bañistas de Petro Naviera. Mi nombre es Marcelo Bonet, continuista de Educación Musical del portal Uruguay Educa. Tomando esta referencia del cuadro de Petro Naviera, de alguna manera como tópico generativo, lo que se desencadenan son un montón de posibilidades a la hora de trabajar multidisciplinariamente. En este sentido, desde la música lo tomamos para la posibilidad que nos da el cuadro de la sonorización y la musicalización. Entonces, para el proceso de sonorización se tomó en cuenta todo lo que el cuadro nos genera, todas las posibilidades sonoras que tiene, en cuanto a los diferentes planos que podemos percibir. Una vez que miramos el cuadro aparecen los diferentes planos sonoros que se relacionan también con los planos visuales. Así aparecen los primeros sonidos, el cuadro de alguna manera empieza a sonar en nosotros y empezamos a generar primero el paisaje sonoro de ese cuadro, todas las posibilidades de sonidos que allí podemos construir. Así construimos la base, los sonidos fundamentales que corresponden al mar, a unos pájaros que en este caso son imaginarios, que están de fondo, ¿no? Un poco la idea de los diferentes planos de conversaciones, el plano el primer plano de las dos mujeres que están ahí enfrente y el plano que vendría a ser como el plano intermedio entre los sonidos fundamentales del fondo y el primer plano, que serían todas las demás mujeres que están ya en el agua y con algunas conversaciones de fondo. Entonces, estos sonidos se generan mismo en las clases. Son estudiantes de bachillerato de arte a los cuales se les hizo la propuesta y mirando el cuadro y con algunas consignas se fueron generando conversaciones que tienen que ver con esa época, qué estarían hablando esas mujeres. Nos empezamos a imaginar también, de acuerdo a la época, qué tipo de conversaciones se tenían, de qué se podía hablar, y así fuimos generando diferentes grabaciones de fondo, ¿no? Grabaciones de esos sonidos que de alguna manera después son tomados para la elaboración de esta sonorización. La sonorización se genera en el programa BandLab, que es un programa colaborativo y es un software online. Uno accede desde la web. También puede ser compartido ese trabajo. Entonces es colaborativo porque puede ser hecho por diferentes personas. Una vez que se comienza el trabajo de las diferentes pistas que van a elaborar el entramado sonoro de la sonorización, comienza el proceso de musicalización. Una vez que tengo desarrollado todo el proceso de sonorización, el proceso de musicalización está inspirado en la música que me puede sugerir el cuadro. Esto es prácticamente infinito. Yo puedo elaborar infinitas músicas a raíz de algo visual. Nos basamos en los elementos del lenguaje musical y en una estructura determinada. Hay una consigna en la composición. Entonces, primero se compone la base armónica. Se piensa en un instrumento que pueda generar lo armónico, que en este caso es un teclado. Luego se piensa en una base, eso ya tiene un ritmo, ¿no? Pero se piensa en una base rítmica con un bajo.
se incorpora una segunda capa que es un bajo, que de alguna manera es rítmico. Y por último, se genera una melodía aguda sobre esa base armónica y sobre ese bajo rítmico, que es una melodía también sugerida por el cuadro, con un instrumento también particular que es el oboe. El BandLab tiene las posibilidades de instrumentos también de la orquesta, instrumentos convencionales y otros no tanto, y también muchas posibilidades electrónicas, o sea que uno podría haber ido por muchos lugares. Decidimos ir por este lugar que tiene que ver un poco con la época, con una concepción estética de lo que es el cuadro y también de lo que nos sugiere. En este caso tomamos el oboe, que es el que realiza la melodía y es el que va un poco guiando la percepción que se tiene musical ahora, la percepción sobre lo que estoy viendo de alguna manera. Y de esta manera se construye la musicalización, que también va a tener otra capa más, que es la capa de la textura. ¿De qué manera se realiza ese entramado sonoro? ¿De qué manera se conjuga? ¿De qué manera van apareciendo la capa armónica, la capa del bajo y la capa melódica? Y eso junto o sobre, ¿no?, simultáneamente con la sonorización. Ahí se nos genera la obra completa sonora, ¿no? La sonorización y la musicalización conjugadas en una misma obra, teniendo en cuenta el cuadro, la percepción y todo el proceso que se realizó previo para que esta música sea de esta manera.